Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta novena transmisión de Diálogos por la Esperanza. En su tercera temporada, estamos en la número 69. Esta temporada lleva por título, ustedes recordarán, Encontrarnos para discernir. El día de hoy, continuando con nuestros invitados de talla internacional, reflexionaremos sobre un documento reciente, expedido por el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, con motivo de los 50 años de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrado en Medellín. Este documento se titula Lineamientos de Pastoral Educativa, Comunidad de Vida, Aprendizaje y Educación. Lo anterior, este documento es resultado de un encuentro que se celebró del 23 al 26 de agosto del 2018 en el Seminario de la Diócesis de Medellín, con la participación de más de 1.000 personas. Participaron representantes de la Santa Sede, obispos de las diócesis de Latinoamérica, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos. Fue una reunión sinodal, una reunión de mucha fraternidad, de escucha, de diálogo honesto, de diálogo abierto y, por supuesto, de oración y de mucho trabajo pastoral. Se crearon más de 30 grupos distintos de trabajo y cada uno aportó un conjunto de lineamientos pastorales como resultado de dicho diálogo. Un servidor tuvo la fortuna de trabajar, de coordinar los trabajos de la mesa de pastoral educativa. Llevamos a cabo encuentros previos, preparatorios, a través de estos medios digitales, de estas plataformas. Llevamos a cabo los trabajos del encuentro y, por supuesto, posteriormente, tuvimos ahí trabajos para la redacción y la revisión del documento final. Usted lo puede encontrar ahí, lo está viendo en pantalla, en la revista Medellín. La revista del CEVITEPAL, del Centro de Estudios Bíblicos, Teológicos, Pastorales de el CELAM. Nuestro editor pondrá, nuestro productor pondrá ahí la liga en donde usted puede consultar el documento. Yo agradezco la confianza nuevamente del señor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, Paraguay, en aquel tiempo encargado de la dimensión de educación y cultura del CELAM, y por supuesto al señor obispo Juan Espinosa Jiménez, en aquel entonces secretario general del CELAM. Toda la confianza y el acompañamiento que nos dieron. Participaron en este grupo de trabajo más de 30 personas de muy distintas procedencias de Latinoamérica, pero sobre todo de distintos ambientes de educación. Nos ayudó también fuertemente en el trabajo de la revisión el señor arzobispo emérito de Tucumán, en Argentina, el señor obispo Alfredo Seca, entre otros. Este documento es muy importante. Por supuesto, está en una lógica del método pastoral latinoamericano, del ver, juzgar y actuar. Quisiera solamente introducir algunas palabras claves de este ver, juzgar y actuar, de este documento novedoso, este documento que hoy tiene un eco formidable dentro de Fratelli Tutti, dentro de el nuevo mensaje del Papa para la paz de este año, que nos habla del cuidado como camino para la paz y, por supuesto, del Pacto Educativo Global.
En la parte del ver, este documento habla del cambio de época, de la cultura actual, del contexto de nuestra cultura actual y los signos que marcan sus características principales: el individualismo, la cultura de la destrucción y la muerte, la cultura del consumo. También en este ver se habla de emergencia educativa y de la necesidad del desarrollo integral de cada persona, de cada pueblo, de toda la persona, de todos los pueblos. En el juzgar se habló, se toca el tema de la confrontación entre exigencias evangélicas con la realidad, sociedad participativa y fraternal, la imaginación creadora, un tema muy bello desarrollado ahí en este documento, la educación latinoamericana, la educación cristiana, la promoción cultural humana, las reformas educativas, el reduccionismo antropológico, la necesidad de construcción solidaria de la paz y del futuro de la sociedad. Se habla de la transmisión de valores fundamentales entre generaciones, del relativismo, de la libertad, de la capacidad de la relación, de la alegría de amar. En la sección del actuar, que va en los numerales 21 a 42, se habla de pacto educativo, de educar para un humanismo solidario. Se habla de la cuestión social, del desafío de salir de las conciencias aisladas, de la necesidad de corresponsabilidad, de formar un mundo solidario, de la espiritualidad y educación para el cuidado de la creación. Por supuesto, también se tocó el tema de la sinodalidad, que es la escucha recíproca, el caminar juntos, escuchándonos todos y todos al Espíritu Santo. Se habló de la cultura de lo inmediato, de la secularización, del sentido de la existencia, de la grandeza, de la vocación, de la educación formal y de la educación no formal, de la necesidad del diálogo y el encuentro y la vinculación. Para comentar este documento, hemos invitado a dos personajes que continúan muy metidos en el ambiente educativo latinoamericano. En primer lugar, quisiera presentar al presbítero doctor Víctor Ronald Labarrera. Él es sacerdote del Perú. Él ha sido párroco, canciller de la curia y vicario general de su diócesis, vicario judicial, profesor de la Universidad Católica de Trujillo, así como vicerrector administrativo del CEVITEPAL, Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe. Padre Víctor, es un gusto tenerlo con usted, con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Padre Eduardo. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias por estar con nosotros desde Bogotá, Colombia. Damos la bienvenida también al maestro licenciado Rodrigo Martínez, quien tiene estudios, la licenciatura en gestión de instituciones educativas por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor de ciencias religiosas. Es director del Diplomado Regional en Pastoral Educativa del Centro Bíblico Pastoral para América Latina para las regiones Cono Sur, Andina, Bolivariana y Caribe. Es también asesor del mismo CEVITEPAL. Además, es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina. Licenciado Rodrigo, le agradezco mucho su disposición. Bienvenido a estos diálogos por la esperanza. Los saludamos hasta la Argentina. Muy buenas noches. Buenas noches, Padre Eduardo. Buenas noches a todos los que están siguiendo esta transmisión. Bueno, es una alegría comunicarme con ustedes desde Argentina para compartir este tema tan lindo y tan importante. Muchas gracias, Rodrigo. Hemos tenido la fortuna de asistir a distintas reuniones en distintas partes y
nos apasiona lo mismo esta cuestión de la pastoral educativa, la pastoral universitaria, la pastoral de la cultura y, por supuesto, todo lo que está alrededor de estos grandes temas. Quisiera empezar contigo, padre Víctor, Ronald. Es muy importante, padre, toda la discusión actual, no solamente por la pandemia, sino sobre todo por este cambio de época, este momento tan particular que estamos viviendo que requiere de una nueva educación, requiere de nuevos métodos, nuevos objetivos y nuevos fines. No quiere decir que lo anterior no sirva, sino que tenemos que revolucionarlo, por así decirlo, engrandecerlo. Tenemos que actualizarlo a nuestros nuevos tiempos. Lo escuchamos con mucho gusto, padre Ronald. Gracias, padre Eduardo. Realmente estamos viviendo unos momentos, yo digo, privilegiados, porque aún en medio de la pandemia, para la educación ha sido un reto en toda Latinoamérica tener que educar en medio de esta situación tan difícil. Y ya veníamos hablando de una emergencia educativa que llamó el Papa Benedicto XVI y que Francisco ahora habla de una catástrofe educativa y por eso el Pacto Global. Y en medio de esta emergencia que pasó a una catástrofe con la pandemia, hemos tenido que, como bien ha dicho padre Eduardo, cambiar métodos, ver objetivos y ver fines, y entonces a una educación semipresencial, pasar a una educación virtual y ver de qué manera esta educación, que para mí hay que humanizarla un poco más, y digo humanizarla porque a veces como que no nos damos cuenta que estamos formando personas. Estamos formando personas, no estamos formando robots o dando información de algo que ya tenemos. Tenemos que formar personas, personas que tienen cualidades, que tienen virtudes, pero que también tienen limitaciones y defectos. Y entonces, allí es un gran reto. ¿Cómo formar a esta persona para que pueda responder, para que pueda responder a la sociedad en la que vive, para que pueda responder a los signos de los tiempos en los momentos de crisis, en los momentos buenos, para que pueda ser un evangelizador en la iglesia y para que pueda ser un testigo de Dios, de Cristo? Entonces, no es solamente dar información, llenarles la cabeza a las personas de cosas, de números, de poemas, de que se mete un libro a la cabeza, sino darnos cuenta que estamos formando personas, que estas personas tienen que vivir valores, que tienen que construir una nueva sociedad, respetando a sus semejantes, respetando el ambiente en que vive y respondiendo a unas situaciones que se nos presentan cada día nuevas y sobre todo caminando hacia el reino de los cielos. Entonces, es allí donde tenemos que buscar cuáles son los fines, cuáles son los objetivos y qué métodos tenemos que utilizar para que se haga realidad esta formación, porque educación no es información, sino es formar a la persona y formarla integralmente, ¿no? Muchas gracias, padre Ronald. Maestro Rodrigo, he trabajado con distintas comunidades religiosas, con distintas diócesis ya este documento, y me comentan siempre lo mismo. Pareciera ser que la pastoral educativa, con este documento y otros, sobre todo el esfuerzo del Papa Emérito Benedicto XVI y por supuesto el Papa Francisco, se ha revolucionado. Hoy el trabajo de la Iglesia en el ambiente educativo se ha ampliado.
hasta abrazar a las familias, primeros responsables de la educación de sus hijos, y por supuesto hasta la educación no formal, no solamente la educación escolar, sino todo lo que implica en el ambiente social la formación, la educación, los medios de comunicación, nuestra cultura, etcétera. Platíquenos un poco su impresión sobre esto. Lo escuchamos. Así es, Eduardo. Me parece que dentro de todo lo interesante que es este documento, estas conclusiones de un trabajo que, como vos describías, ha sido un trabajo colaborativo, de mucha reflexión, a mí, cuando lo retomaba estos días para compartirlo hoy, me llamaba la atención positivamente cómo estaba planteada el concepto de pastoral educativa, ¿no? Nosotros muchas veces en los ámbitos eclesiales solemos pensar la pastoral educativa en primer lugar como las acciones pastorales que hacemos en las escuelas católicas, ¿no? Cuando hacemos lo asociamos más bien a actividades pastorales, quizás en un primer momento. Después también lo llevamos a un concepto un poco más amplio, que es, bueno, pensar las escuelas en clave pastoral, entonces cómo la pastoral atraviesa todas las dimensiones de la escuela. Pero hay un concepto que es más amplio todavía y que el documento rescata, que es pensar la pastoral educativa como la presencia de la Iglesia en la educación. Y la verdad que es muy interesante que, a ver, y no es casualidad que en este documento se toque, porque justamente Medellín planteaba en el capítulo cuarto, en la parte cuarta del documento, cuando habla de la educación, planteaba en ese documento llamada pastoral educacional como una acción de la Iglesia que tenía que ser planificada, que tenía que ser pensada, pero que no estaba solamente destinada a las propias obras educativas que tiene la Iglesia Católica, sino pensada como un modo de hacer presente la Iglesia en el mundo. Y para eso llamaba a generar redes de colaboración, a generar espacios más allá de las propias escuelas que tiene la Iglesia o las escuelas de orientación católica, sino una apertura a otras dimensiones. Bueno, 50 años, ya un poco más de 50 años después, tomamos este concepto y hoy, en el marco que describía recién el padre Ronald, adquiere un valor fundamental, ¿no? Porque nosotros, sin duda, tenemos una misión primera y una tarea que es, cuando tenemos obras educativas, sostenerlas, llevarlas adelante, que realmente sean obras evangelizadoras, ¿no? Que tengan realmente ese sentido. Pero la misión de la Iglesia no se agota ahí. Y estamos viviendo un tiempo, ¿no? de un llamado a salir a las periferias que nos plantea el Papa Francisco, un tiempo de misión continental también en nuestra Iglesia latinoamericana, donde ese llamado a salir fuera en el mundo de la educación también se traduce en estar presente en el mundo de la educación y la cultura más allá de las propias instituciones. Está claro que hay que pensar el modo, digamos, ¿no? Porque la evangelización que hacemos en nuestras instituciones católicas, bueno, tendrá una dimensión explícita, tendrá una dimensión de estar presente en el currículum, de celebrar la fe, de profundizarla, que bueno, que en otros ámbitos educativos no lo haremos de ese modo, pero también podremos hacer este anuncio. Y sobre todo, y yo creo que acá es donde, de una manera anticipatoria, en el 2018, cuando ustedes, en estas comunidades que a vos te tocó conducir, planteaban esto, estaba esta idea de la necesidad del pacto, la necesidad de las redes. Esto, a ver, lo que nosotros tenemos que poder hacer es justamente estar presente en el mundo de la educación para hacer que la educación sea mejor, ¿no? Desde el lugar que nos toque, contribuyendo desde lo propio, pero también contribuyendo desde la formación de los educadores, de estar presente a la hora del desarrollo de políticas educativas y sobre todo del estar presente con los sectores más vulnerables, ¿no? Si no, como Iglesia, no logramos
estar presente en esos sectores y tener un anuncio y una actitud para esos sectores, favoreciendo que justamente en este marco de emergencia o de catástrofe, como querramos llamarlo, donde sabemos que los que, como siempre, más perjudicados han sido son los que menos recursos tienen, los que han tenido menos conectividad, los que han tenido menos posibilidades de que la escuela estuviera cerca de ellos. Bueno, si no logramos eso, bueno, nuestra misión evangelizadora la tendremos que revisar. Así que yo creo que hay ahí un camino muy interesante que abrió esta reflexión que nos toca hoy quizás volver a poner delante y seguir pensando la pastoral educativa con esta mirada amplia que nos hace que muchos podamos sentirnos parte y sentirnos dentro. Muy bien, maestro Rodrigo. Padre Ronald me viene con esta intervención muy amplia, muy interesante, tres temas. Uno, la iglesia es madre y maestra. Es decir, en el fondo de su ser, de su misión, está la grande labor de evangelizar, y evangelizar es educar, y educar es evangelizar. Es decir, en el ser de la iglesia, pues está voltear constantemente nuestra mirada al divino maestro, a Jesucristo, aquel que vino a revelarnos la grande dignidad del ser humano y su enorme vocación. Así me parece, ubicando la misión y el ser de la iglesia, la educación tendría que jugar un papel transversal. Es decir, la pastoral litúrgica tendría que educar, la pastoral social tendría que educar, la pastoral bíblica tendría que educar, la pastoral catequética está para educar. Es decir, me parece que cada vez más, gracias a estas intervenciones del Santo Padre Francisco, de sus predecesores, por supuesto, y por supuesto el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, es un documento que dice a formar la cultura, y no hay cultura sin una educación. Me parece que este tema nos plantea grandes retos, grandes desafíos hacia el interior de la iglesia y hacia el servicio que presta la iglesia al mundo como Lumen Gentium. Lo escuchamos, Padre Ronald. Gracias, Padre Eduardo. Muy buena la pregunta. La iglesia, madre y maestra, discípula del Maestro de Maestros Jesucristo, ¿no? Y como madre y maestra, en estos poco más de 2000 años, pues la enseñanza, la educación, la formación de la iglesia ha caminado pues con grandes pasos. Vemos que las primeras escuelas, las primeras universidades que se crean en el mundo están ligadas a los monasterios, a las catedrales, ¿no? Y entonces la iglesia, después del Concilio Vaticano II, pues muchos documentos de educación, y como bien has dicho, la educación tiene que ser transversal. Transversal porque se educa desde diversos, no solamente desde la escuela, hablábamos antes de una educación formal y también una educación no formal, ¿no? Educación formal y una educación no formal. Pero en todos los ambientes tiene que darse formación, en todos los ambientes tiene que estar la educación. Y bien lo decía ya Medellín, Puebla, Santo Domingo, ahora Aparecida también habla, ¿no? Y Francisco, que en este Pacto Educativo Global, hablándonos que la educación tiene que estar presente en todos los ámbitos donde está la persona humana. Y para esto, ¿qué es necesario? La iglesia sola no puede. No podemos formar, no podemos educar, por más que tengamos nosotros documentos, por más esfuerzo y trabajo que hagamos, tenemos que agradecer a tantas congregaciones de religiosas y religiosos, a tantas
tantos sacerdotes diocesanos, las diócesis con escuelas parroquiales, tantas universidades católicas y pontificias que tenemos, pero no es suficiente. Podemos decir la Iglesia Católica tiene tantas escuelas parroquiales, tiene los religiosos, las religiosas haciendo esfuerzos en la educación, institutos, universidades, pero si sumamos cuánta gente llega allí a formarse, a educarse, pues no es suficiente todos los centros de educación que tiene la Iglesia para educar a toda la gente que vive en el mundo. Entonces, necesitamos hacer alianzas, necesitamos hacer pactos, como dice el Papa Francisco, y la pastoral educativa que hablaba Rodrigo no se limita solamente a actividades religiosas en la escuela. Hay que hacer pactos, la pastoral tiene que llevarnos a hacer pactos con los padres de familia, pactos con las autoridades de los pueblos, de las ciudades, con los gobiernos, con distintas instituciones, para que la educación pueda darse realmente como queremos y podamos salir de esa emergencia en que estamos. Porque si vemos nuestra sociedad, todos los antivalores, vemos delincuencias, vemos una sociedad que va perdiéndose y por falta de formación. Entonces, la Iglesia hoy en día tiene que hacer esas alianzas con todos los organismos que podamos y unirnos para educar, educar para hoy y educar para el mañana, y que la educación sea traducida después en una mejora en la sociedad, en el bien común, en la justicia, en la paz, porque ¿por qué fallamos en el bien común? ¿Por qué fallamos en la justicia? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué vivimos en la violencia y no en la paz? Porque no se está formando, no se está educando a la persona para que viva estos valores. Entonces, la Iglesia como madre y maestra está gritando que la educación tiene que ser transversal y que todos los organismos tenemos que unirnos para poder rescatar a la persona y poder formarla y educarla para que, realizándose con una formación integral, pueda realmente dar a la sociedad lo que debe dar. Muchas gracias, Padre Ronald. Me quedo con esto último, Maestro Rodrigo. En el fondo tenemos el problema del ser humano, la verdad del ser humano, la verdad de la economía, la verdad de la democracia, la verdad de la familia. Es decir, en el centro está el problema de la verdad. El cambio de época nos dice, tenemos distintas crisis. ¿Por qué? Porque hay un relativismo aquí que nos invade a través de ideologías, reduccionismos ideológicos y, por supuesto, pues problemas serios en la cuestión de la concepción. Hay un problema de ortodoxia, del bien pensar, hay un problema de ortopraxis, del bien actuar, y hay un problema de ortopatía. No sentimos al hermano como nuestro hermano, no sentimos a la creación como esa grande casa común. Padre, Maestro Rodrigo, ¿por dónde empezar? ¿Qué sugiere este documento? ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, la verdad que el reto es muy grande, ¿no? Y lo describías muy bien en este cambio de época, en esta, bueno, crisis que vivimos. Bueno, tenemos muchos desafíos y puede hacerse difícil pensar por dónde comenzar, ¿no? Pero yo creo que hay algunas luces de esperanza, ¿no? Y hay un camino que lo recoge el documento como una de las líneas que van también en consonancia con lo que ha sido la reflexión de la Iglesia desde la Congregación de la Educación Católica, desde el Magisterio de Francisco, que es esta invitación a educar para un humanismo solidario, ¿no? Como un horizonte
en el que podemos encontrarnos todos los hombres y mujeres, ¿no? Que para nosotros brota sin duda desde una concepción de la persona, desde, bueno, desde una mirada de fe, pero en el que podemos encontrarnos también con aquellas personas con las que no compartimos la misma fe o con aquellos que no tienen fe, ¿no? Este educar para un humanismo solidario, es decir, para que la persona esté en el centro, pero lejos de ese paradigma individualista, sino una persona que está en el centro porque está pensada también con otros y que junto con otros busca salir adelante en este concepto del cuidado de la casa común, en este concepto de la solidaridad con aquellos que menos tienen, ¿no? Y junto con este educar para el humanismo solidario hubo otro documento también de estos tiempos que nos invitaba a educar para el diálogo intercultural. Y yo creo que son dos cuestiones que se nos presentan como horizontes para la educación católica, sin duda, digamos, sin duda, porque si hay un cambio en nuestras comunidades educativas católicas, tiene que ver también con esto, ¿no? El ya no poder suponer que la gente elige la educación católica, como describía Padre Ronald, que están tan presentes en América, que la elige porque quiere educar a sus hijos en la fe. Algunos sí, sin duda, pero otros lo eligen por otros motivos. Entonces, dentro de nuestras comunidades educativas tenemos que trabajar el diálogo intercultural porque hay diferentes miradas, diferentes concepciones, y estamos invitados a esto, ¿no? La Iglesia tiene en esto mucha experiencia porque está presente en América. A nosotros nos es como más nuevo porque hemos tenido como una cultura compartida y una raíz cristiana muy fuerte y una religiosidad popular muy grande, pero la Iglesia está presente con instituciones educativas en países donde es minoría y donde los alumnos cristianos o católicos son muy poquitos. Y bueno, todo ese ejercicio hoy tenemos que pensarlo. Pero más allá de la escuela católica, justamente si nosotros queremos estar presentes en el mundo de la educación, como decíamos, desde este paraguas amplio que nos presenta este concepto de pastoral educativa, no podemos hacerlo si no tenemos esta voluntad de dialogar, ¿no? Y si hay algo que el Papa Francisco nos ha mostrado con su ejemplo, y desde su discurso, es, bueno, tenemos que poder dialogar con otros, ¿no? Y entonces estar presentes en el mundo de la educación implicará abrirnos a un diálogo intercultural, que no va a ser, que no significa renunciar a nuestra mirada y a nuestras verdades y a nuestras creencias, y porque eso lo vamos a hacer justamente desde ahí, pero bueno, enriqueciéndonos y buscando de qué modo podemos lograr estos fines que nos convocan, cómo podemos salir de esta emergencia educativa, ¿no? Y esto yo creo que implica un desafío para nosotros que tiene como dos ejes, ¿no? Digamos, por un lado, esto hay que pensarlo y hay que planificarlo y hay que ejecutarlo, ¿no? No alcanza con una buena voluntad, ¿no? Y en esto tenemos que organizar, tenemos que invertir, tenemos que planificar, porque, bueno, justamente como acción pastoral requiere ese proceso. Pero también sabemos que no alcanza solamente con planes. Podemos tener planes buenísimos, podemos tener unas organigramas, podemos hacer un montón de cuestiones, pero pueden estar vacíos, ¿no? Entonces, bueno, entre esos dos polos creo que tenemos que poder pensar el cómo vamos a ir adelante y cómo podemos caminar juntos en este marco que, bueno, que se nos presenta y que quizás con la situación de la pandemia se nos haya acelerado, se nos haya profundizado en muchos de estos procesos que tenemos que enfrentar y llevar adelante, ¿no? Muchas gracias, Maestro Rodrigo. Padre Ronald, me parece que este tema de humanizar la educación no es un tema desarrollado solamente en esta reunión de Medellín, sino que el Santo Padre lo ha dicho de distintas maneras. La actividad más humana es educar, porque a través de la educación vamos acompañando a la persona, vamos formando a la persona, vamos transmitiendo
a la persona, los valores más particularmente humanos. Y el Papa ha dicho, necesitamos educar la educación porque nos hemos quedado con la tecnocracia. Él ha utilizado esta palabra en la Laudato Si y en distintos documentos, es decir, toda la parte operativa, toda la parte institucional, reglamentaria, planeaciones, estrategias, programas, métodos. Sin embargo, hemos olvidado lo central en la educación. Y esto es la relación humana. Es decir, el haber adquirido un conocimiento previo que yo pueda transmitir en ese convencimiento, en esa seguridad de que yo conozco lo que conozco. Es decir, que yo tengo certezas. El Papa Francisco, evidentemente con esta cuestión que usted señalaba, estamos en una ya catástrofe educativa. Y esta cuestión lo maneja no solamente para la parte formal de millones de niños que han quedado fuera de la educación, de los medios, de los accesos, sino la otra parte, es decir, cuando nosotros volteamos a ver la cultura, es una cultura que descarta, es una cultura que las grandes verdades las pone bajo la mirada del relativismo, desde todo es desde el color del cristal con que se mira, como se dice ahora. Es decir, tenemos grandes retos en la relación educación, cultura, cultura, educación. No vamos a construir una nueva cultura global, humana, solidaria, integral, sustentable, como lo ha pedido el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Tenemos que renovar nuestro paradigma del desarrollo, sino que también tenemos que recuperar la centralidad de la dignidad humana y todo lo que el ser humano es. Platíquenos un poco sobre esta cuestión educación-cultura. Lo escuchamos. Es una situación que vive nuestra sociedad muy, muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque para poder superar esta realidad que usted ha estado diciendo, Padre Eduardo, necesitamos primero de la escucha, algo que estamos perdiendo. O sea, no nos escuchamos, no queremos escucharnos, no sabemos escucharnos. Y creo que si queremos una relación educación-cultura, una relación en donde la dignidad de la persona sea valorada y sea respetada, tenemos que aprender a escucharnos. Aprender a escucharnos porque es en la escucha donde voy a conocer al otro y voy yo a saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dificultades, qué es lo que le está sucediendo para poder ayudarlo y que podamos salir adelante. Entonces, la educación no es, como dije antes, solamente información, es saber quiénes, a quién o a quiénes tengo delante, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus sueños, hacia dónde quieren caminar, cuál es el ambiente en que viven, de qué cultura estamos hablando, es decir, estas personas a las que yo me acerco para evangelizar, para educar, para formar, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué tipo de relaciones tienen? Si yo no escucho, si yo no conozco, si yo no me meto en esa realidad,
va a ser muy difícil que pueda llegar con una formación, con una educación, con una evangelización que puedan abrazar estas personas y caminemos juntos, ¿no? La sinodalidad de que tanto nos habla también hoy el Papa Francisco, que es caminar juntos valorando la cultura del otro, valorando lo que el otro es y tiene y a partir de allí ver qué podemos construir juntos. No es, a veces se ha equivocado con educación y se habla, se confunde educación con imposición. No voy a imponer lo que yo siento, no voy a imponer lo que yo creo que necesito. No es imponer, sino conocer al otro, conocer su realidad y a partir de allí, ¿qué le puedo dar para que juntos podamos caminar hacia la paz, hacia la justicia, hacia la solidaridad? Porque imponiendo estoy perdiendo tiempo y estoy ganándome enemigos y no construimos nada. No se trata de imponer, sino se trata de comprendernos cuáles son mis necesidades y cuáles son las tuyas y qué hacer para crecer juntos y caminar juntos desde la realidad donde nos encontramos. Educación y cultura tienen que ir de la mano, ¿no? De la mano en esa relación de que nos escuchamos, nos conocemos y caminemos juntos. Muy bien, Padre Ronald, me quedo con estos dos grandes temas. La sinodalidad, que es la espiritualidad de la escucha, como dice el mismo documento que estamos platicando, particularmente el numeral 30 de este documento, que usted lo podrá consultar, lo pondremos en las redes sociales, ahí la liga, para que usted lo pueda, pues, leer, trabajar. Ahí en el número 30 dice el documento, cito, es urgente recuperar los distintos niveles de la sinodalidad. Conferencia episcopal, diócesis, decanato, parroquia, con el fin de ordenar y articular la escucha de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para poder colaborar unos con otros en una acción verdaderamente transversal en donde todo y todos iremos en relación al servicio de cada persona que busca el sentido de su existencia, así como cumplir la grandeza de su propia vocación en una realidad concreta. Me parece que este tema de la sinodalidad, el Santo Padre lo ha dicho, o esta iglesia es sinodal o no será en este tercer milenio, en aquella celebración de los 50 años precisamente de el Concilio Vaticano II en el aula Pablo VI, en medio del sínodo para la familia, aquel importante. Quisiera darles un pequeño tiempo para que nos regalen las conclusiones, quizá en forma de dinámica de lineamientos pastorales. ¿Qué dice el documento? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde trabajar? Nos parece que este tema de la educación es muy amplio. El documento en 14 páginas, 45 numerales, me parece que logra ofrecer un conjunto de reflexiones en estos ámbitos de la concepción, del hacer, por supuesto, pero sobre todo del sentir. Y yo quisiera decir, finalmente, me vino a la cabeza ayer una monjita, me decía, oiga, padre, a ver, en una sola frase, así al final de una conferencia, me decía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que educar para pasar de esta emergencia educativa a esta catástrofe educativa? Le decía, es muy fácil, educar para la fraternidad. Hoy tenemos que educar para que la persona sea persona, se viva como persona, se reconozca persona, se encuentre como persona en la relación con el otro, con mayúscula, con los otros seres humanos y con la realidad de la creación.
con este entorno natural del que formamos parte. No sé, maestro Rodrigo, ayúdenos con las conclusiones, lo escuchamos, adelante. Bien, yo te escuchaba recién, ¿no? Este horizonte de la fraternidad, y creo que ahí hay un camino a transitar, ¿no? Este documento, bueno, tenía varias líneas de acción, ya las fuimos un poco diciendo, ¿no? El humanismo solidario, el camino sinodal, la cooperación, la formación de los formadores, aparecía también, ¿no? como un horizonte interesante. Bueno, todo esto son líneas que tenemos que llevar adelante, pero a mí me gustaba esto que decías y lo pensaba justamente antes, ¿no? En la línea de lo que el Papa nos ha invitado en el pacto educativo, cuando también nos plantea algunas líneas de acción, y ahí hay una, son todas muy interesantes, obviamente, pero a mí hay una que personalmente me llama la atención y me gusta cómo está formulada, ¿no? Que es la que plantea la de educar y educarnos para acoger, ¿no? Sobre todo los más vulnerables. Y creo que si hay un término que el Papa usa mucho en sus documentos es este, ¿no? El acoger, el hospedar, y pienso la pastoral educativa como en ese sentido, ¿no? Si como decíamos antes, tenemos que tener planes, tenemos que tener proyectos, pero si no tenemos esa capacidad de educar y educarnos para acoger, y si uno quiere pensarlo en el sentido opuesto, sería una educación que excluye como un horizonte. Bueno, nosotros tenemos que pensar en una educación que recibe, que acoge. Y creo que ese es un aporte que desde la educación católica podemos hacer muy, muy concreto, porque si hay una experiencia que creo que compartimos la educación católica en el continente, es que nuestras escuelas tienen esa capacidad. Bueno, nos equivocaremos, nos podrá salir mejor, peor, tendremos mejor nivel académico, no, pero hay un sentido de comunidad que se percibe, ¿no? Y las familias muchas veces las eligen por eso. Bueno, ese sentido de acoger tenemos que poder impregnarlo en la educación, ¿no? En la educación en general, generar sistemas educativos, espacios educativos, formales, informales, que tengan esa posibilidad, ¿no? De educar para acoger, ¿no? Es un tiempo que necesitamos más que nunca, ¿no? En este tiempo que nos tocó vivir, de estar separados, estar a la distancia, poder tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que la educación genera eso, ¿no? Y creo que ahí hay un horizonte que tenemos que transitar y que creo que como educadores cristianos tenemos que poder hacerlo y poder hacer ese aporte a la sociedad. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Así es. Me parece que esta pandemia nos está educando, nos está mostrando caminos muy claros. Y por supuesto, lo fundamental es tener a los niños en el centro. Mientras nosotros continuemos con nuestra primera preocupación, que es el cuidado de los niños, me parece que todo lo demás se ordena. El asunto es cuando nosotros empezamos a poner otras prioridades y empezamos a desviarnos de este servicio. Por eso el Papa en el Pacto Educativo Global nos llama al pacto intergeneracional, comprometernos con los educandos. Quisiera leer algunos saludos. La Pastoral Educativa de León felicita por este encuentro, agradece a ustedes dos y nos dice también inmediatamente dónde podemos encontrar el documento. Les reitero, ahí en las redes sociales nosotros les pasaremos el link de la revista Medellín. Violeta Torres Romero también nos dice dónde se puede adquirir el documento. Ahí lo tendrá usted. Este se publicó en la revista Medellín. Formará parte posteriormente de una publicación en México. Sin embargo, ahorita es vía internet. Ahí se lo le pondremos la liga. Clara Moguel Gloria nos manda saludar desde la Ciudad de México. También
tenemos desde Argentina, Ricardo Cosho Racioni, supongo, nos pregunta también dónde pueden encontrar y dónde estará el enlace. Ahí, en la dimensión de educación y cultura, también en la Universidad Vasco de Quiroga, también pueden encontrarlo. Tenemos también saludos de Fátima Díaz, dice, ante la crisis educativa que estamos viviendo, ¿de qué manera podemos implementar una colaboración entre la pastoral educativa, sociedad civil y políticos? Fátima, yo creo que ahí el pacto educativo global es muy claro. El Papa Francisco dice, para educar a un niño se requiere toda la aldea. Hay que ver la escuela no de las cuatro bardas para adentro, sino hay que empezarla a ver de las cuatro bardas para afuera. ¿Cómo sirve la escuela no solamente al educando, sino a la sociedad en su conjunto? También me permito transmitir los saludos del rector José Antonio Herrera, de la Universidad Vasco de Quiroga, que los saluda a ustedes dos, al padre Víctor y al maestro Rodrigo, y agradece por participar en estos diálogos por la esperanza. Padre Víctor, Ronald, lo escuchamos con sus conclusiones atentamente. Sí, mientras hablaban estaba pensando en la familia, porque la familia es la primera escuela donde se educa a la persona humana y la primera escuela donde se educa a la persona humana para amar, para servir, para vivir esos valores de verdad, de justicia, de paz. Entonces, hay que poner también nuestra mirada en la familia. Familia, la primera escuela donde se educa a la persona humana y que se tiene que educar desde ese fundamento que es el amor. Porque como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Entonces, educarlos desde el amor y educando desde el amor vamos a tener personas que van a trabajar y van a contribuir en nuestra sociedad para que podamos seguir creciendo en fraternidad, en amistad social, podamos seguir creciendo en solidaridad y así construir la civilización del amor y poder caminar juntos hacia el reino de los cielos. Gracias. Muchas gracias, Padre Ronald. Esta tarde ha sido muy rica. Invitamos a todos a adentrarse a este documento que se redactó en el 2018, se publicó en el 2019, se nos ha atravesado la pandemia, sin embargo, hay que rescatarlo porque me parece que tiene profundo eco, sobre todo con esta encíclica Fratelli Tutti, con el Pacto Educativo Global, con el mensaje para la paz del Santo Padre de este primero de enero que nos llama a construir una cultura del cuidado como camino para la paz. Maestro Rodrigo, de nueva cuenta, muchas gracias por participar, por estar aquí atento, por dialogar. Padre Ronald, un abrazo hasta Bogotá, saludos ahí a pues, muchos amigos del CELAM y del CEVITEPAL. Les hago llegar un saludo del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Por supuesto, también los saludos del señor rector de la Universidad Pontificia de México, presidente también de AMIESIC, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana en México. Y por supuesto, también, como ya lo he señalado, del maestro José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, y a todo el equipo de la UBAC, así como a todo el equipo de la Dimensión. Ayúdenos a difundir este espacio, ayúdenos a difundir esta transmisión. Nos encontraremos la siguiente semana. Dos obispos comentarán el mensaje para la Cuaresma
del Papa Francisco. Entramos a la Cuaresma y queremos servirle, ayudarle, acompañarlo. Muy buenas noches, muchas gracias.